Batería muerta. A ver cómo la recuperamos. Pues nada, lo primero que voy a hacer es ver cómo está de líquido, ¿vale? En teoría esto es una batería sin mantenimiento. Pero como digo, en teoría, porque se puede abrir por aquí y revisar cómo están los vasos, a ver si tienen líquido o están vacíos, ¿vale? Entonces, pues con un destornillador voy a ir dándole por aquí pip, 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 hasta que le saque la tapita y le pueda ver el nivel. Bueno, vamos a ello. Vale, ahí lo veis, ¿no? Como poquito a poquito, con el destornillador, va saliendo. A ver, ahí. La verdad que es súper difícil con una mano. Pero vamos, básicamente le vais dando poquito a poquito y sale. Voy a quitar la tapa y continuamos. ¿Veis? Al final es una tapa que viene mejor hecha para que se quede sellado esto, y con un poquito de maña y poca fuerza sale. No sé si vais a poder ver bien los vasos. A ver, ahí parece que tienen el 1, el 2, el 3 también tiene líquido. El 4 parece que tiene poco. El 5 sí que tiene. Y el 6 también. Vale, quizás el 4 había que rellenarle un pelín. Que cubra. Vale. Pues voy a ver si tengo líquido y relleno. Bueno, pues ya la tengo rellena, ¿vale? Se ve bien. Le he dado con electrolito, ¿vale? Lo suyo es también con agua destilada. Nunca echéis agua del grifo porque si no entra en un proceso de oxidación interna a la batería y es cuando se estropea del todo, ¿vale? Entonces, ácido sulfúrico, electrolito, que es el líquido para recargar baterías, ¿vale? Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es medirla al voltaje a ver cómo está. Entonces, bueno, un voltímetro de estos baratitos, de los chinos, suficiente. Entonces, positivo. Vamos a ver si me apaño. Negativo. Y ahí está. Justo debajo de 12. A ver si no lo coge el cargador. Vale, estaba dando menos 10 o una cosa así, porque estaba muy baja de líquido, ¿vale? Las baterías de que no tienen mantenimiento son un poquito también truco, ¿vale? No tienen mantenimiento porque en teoría están selladas y en teoría el líquido no se evapora, pero sí se evapora. Y cuando se evapora, pues mueren porque no tienen suficiente líquido, no recubre. No recubre la parte, no me acuerdo cómo se llama, no cubre bien la batería, entonces empiezan a oxidar y se estropean, ¿vale? Entonces, fijaos bien, porque muchas veces las baterías que dicen que no tienen mantenimiento se pueden mantener, se pueden abrir y reponer el líquido que le falta, ¿vale? Para poder volver a recuperarlas. Así que nada, siguiente paso, vamos a probar a ver si coge el cargador. Se me olvidaba, si vais a rellenar con ácido, por favor, poneos guantes. Esto es ácido sulfúrico, es súper corrosivo. Esto os puede hacer una pupa bastante seria si no os protegéis con guantes, ¿vale? O sea, mucho cuidadito si usáis ácido sulfúrico. Obviamente, si usáis agua destilada, no pasa nada, pero si usáis ácido sulfúrico para recargar batería, por favor, poneos guantes.
Bueno, eso es, a ver si se ve lo que me está diciendo el cargador. O sea, batería muerta, 11,8. Vamos a ver si encontramos algún programa. A ver si le enchufamos el de moto, a ver si engancha, ¿vale? Si esto no funciona, pues intentaremos otros métodos. Después de toda la noche cargando, parece que ha cogido carga. Vale, entonces parece que la batería se ha recuperado. Os puede pasar que si la batería no tiene suficiente voltaje, este tipo de cargadores digitales nuevos, no, al no detectar una carga mínima, no arrancan y no cargan, ¿vale? Entonces, hay dos maneras con las que podéis intentar cargar la batería. Una sería con un cargador antiguo, de estos que no son digitales. Esos sí que le meterían carga, ¿vale? Otra de las maneras para intentar que coja un poquito de carga y luego pueda detectar este cargador y cargar la batería es con otra batería, conectándola a esta para que le pase carga, y una vez que tenga suficiente carga, conectar el cargador, ¿vale? Entonces, de esta manera podríais cargarla. Bueno, pues solo nos queda cerrarla. Veis que tiene quitado la tapita de los registros de las celdas de la batería. Y otro registro que tiene aquí, que esto es que lleva un respiradero oculto, que lo voy a tapar todo y voy a montarla y a ver si funciona. Tapita por aquí. Nada, esto va todo a presión, ¿eh? Va todo muy bien cerradito y selladito para que parezca que no se pueda abrir. De hecho, son sin mantenimiento, entonces, en teoría. Entonces, bueno, vienen así, de esa manera preparadas. Ponemos una. A ver esto, ¿cómo va? Esto iba de este lado. Ahí. Vamos a ver, que con una mano más difícil. Encaramos otra vez, a ver si podemos encarar bien. Presionamos para que quede otra vez sellada la batería. Y ya está. Vale, recordad lo de los guantes. Yo acabo de tocar y me voy a lavar corriendo, ¿vale? Porque es ácido y es súper corrosivo. Hace quemaduras. Entonces, bueno, me lavo y voy a montar. A la hora de montar la batería, siempre montar el positivo primero. ¿Para qué? Para que no pegue chispazos. Si montáis primero el negativo a la masa, cuando pongáis el positivo, os puede empezar a dar chispazos.